Ríos de tinta se han escrito sobre el extenso trabajo de Araki, mangaka autor de la célebre franquicia de los chollos. El foco de la discusión, sin embargo, suele detenerse demasiado en su aspecto bizarro o rimbombante, y este desplaza el espacio que tenemos para hablar de otros aspectos más importantes con frecuencia. Considero que lo bizarro dentro del mundo de JoJo's se normaliza eventualmente, ya que dentro de su diégesis las poses e hipérboles son retratos de las emociones que desbordan a los personajes en momentos concretos. Esto va más allá de las poses debido a que, por ejemplo, lo encontramos manifestado en una paleta de colores cambiante en función del estado anímico que un personaje o una escena en concreto se propone transmitir. Hoy voy a hablar de JoJo's, pero no del JoJo's bizarro, no del meme. Hoy hablamos de lo que resta tras el chiste y más particularmente la parte 7 de esta obra denominada Steel Ball Run. Pero vamos por partes. Para empezar, quiero decir que la parte 7 de JoJo's es la primera parte de lo que se considera el reboot de la serie. Stone Ocean, la sexta parte de JoJo's y por ende la anterior, es medianamente criticada por muchos por problemas de ritmo o ser menos inspirada, entre otras cuestiones. Sin embargo, Stone Ocean fue una plataforma necesaria para construir el viraje de 180 grados que Araki estableció al final, dando a luz a este multiverso yoyero, pero más aún fue con el propósito de no limitarse a un setting y narrativa continuista y poder explorar con más libertad otras ideas. Aspectos como el transicionar de una publicación semanal a una mensual y la oportunidad de pensar en cómo replantear la diégesis de JoJo's mientras en paralelo creaba Stone Ocean fueron aspectos claves para entregarnos al mejor Araki que hemos visto nunca, el Araki de Steel Ball Run. Situémonos primero en esta parte 7 con la premisa. El JoJo de esta parte es Johnny Joestar, un aristócrata ex jockey profesional de carreras a caballo, obviamente, que tuvo que retirarse del deporte debido a una lesión física y psíquica en su corazón tras una tonta pelea. Él es parapléjico y debe valerse de una silla de ruedas para trasladarse. Su destino quedaría marcado, sin embargo, para siempre, un día al cruzarse con Jairo Seppeli, quien se hallaba registrándose a la gran carrera Steel Ball Run, la cual consistía en atravesar a Estados Unidos a caballo desde San Diego hasta New York. No tarda en aparecer un maleante, el cual Jairo Seppeli despacha con facilidad con lo que en principio se interpreta como un arte místico, arrojando una esfera de acero al malviviente y provocando que él mismo se... Al presenciar esta escena, Johnny Joestar lo comienza a seguir con intriga, y tras un intercambio de palabras, Johnny toca por un momento una de las esferas de Jairo que aún se encontraba girando en su alforja y abruptamente su cuerpo se despegó de la silla, sosteniéndose brevemente sobre sus piernas. Johnny cree que esto es un milagro y sigue al esquivo Jairo Seppeli contra la voluntad de este, demandando que le revele su arte místico con las esferas. Las implicaciones de seguir a Jairo para Johnny no eran otras que inscribirse él también a esta carrera, y así es como comienza esta historia de un cínico lisiado y un mentor buscando redención por el pasado. No tardarán, sin embargo, en comprender que la carrera es una fachada y esta cruzada es una por encontrar las partes del cadáver más importante de la historia occidental de la humanidad y con ello su indecible poder, Jesucristo. El aspecto más claro de este cambio entre la parte 7 y las anteriores es lo que entra por los ojos, claro. El arte. Araki como artista siempre fue muy diligente. Él trabaja rodeado de libros de anatomía y escultura grecorromana, libros con ilustraciones de paisajes de todo tipo, todo el material está indizado en su cabeza y siempre al alcance de la mano. Puede que lo que faltaba antes fuera el tiempo, tal vez el ritmo acelerado de una publicación semanal mermaba su capacidad ya de por sí increíble, quién sabe. El punto es que Steel Ball Run es una obra de arte como pocas en este aspecto, pero ojo, no únicamente en lo asimilable en la primera impresión, también en cuanto al diseño de la moda que siempre lo acompañó, ahora en un híbrido de atuendos western entendidos en términos araquienses, claro. Los paisajes son increíbles, en casi todas las viñetas los fondos son magistrales, llenos de detalles, y no solo eso, sino que este gran nivel de detallismo
no entra en conflicto con la composición del plano, el ángulo de enfoque, los puntos de fuga del dibujo, entre otras cosas. Todo está, digamos, casi como siguiendo una regla de oro o un Golden Ratio. Algo que no mencioné es que la carrera Steel Ball Run, promocionada por Steven Steele, es de carácter internacional en su inscripción, con lo cual jockeys de todo el mundo se unen, entre ellos Diego Brando, implementando una de las constantes más importantes de JoJo's, la dialéctica Joestar Brando. Con lo dicho, el repertorio de personajes de Steel Ball Run es inmenso y muy cosmopolita en cuanto a cultura. Algunos de ellos, por ejemplo, son Sandman, apodo que le otorgó el hombre moderno, dado que su nombre es Soundman, significando en su tribu aquel que crea sonido. Personaje interesantísimo como bisagra entre dos mundos que colisionan, caído en la ignominia de su gente por haber aprendido a leer los libros de los hombres blancos, se propone ganar la carrera y con el premio de 50 millones de dólares comprar las tierras que le robaron a su gente nativa americana, encarnando así también la inocente visión desconocedora del alcance de la avaricia del hombre moderno. Esto porque cree que puede comprarlas de vuelta. Algo curioso es que es el único competidor que no va a caballo, sino que corre descalzo. Esto, curiosamente, está inspirado en la tradicional carrera a pie de la tribu indígena Tarahumara. Diego Brando. Dio vuelve como competidor británico, manteniendo la esencia en su motivación y pasado con el anterior Dio, buscando ascender entre los estratos sociales, entendiéndolo como una venganza hacia su pasado, el mundo y, obviamente, su padre, con una ambición claramente insaciable. Dot Han, un competidor mongol descendiente del mismísimo Genghis Khan, maestro ecuestre, como todo mongol que se precie, buscando legitimar su herencia mongola al participar en la carrera. Contamos también con la presencia de Pocoroco, un participante afrodescendiente que por una serie de eventos muy afortunados termina participando, dejando que su desidia sea remontada por su increíble suerte a lo largo de la carrera. Para dar un último ejemplo, también Mountain Team, galán, cazarrecompensas, favorito para ganar la carrera, quien infunda gran respeto incluso a los caballos que inclinan su cabeza al verlo pasar. Todo un personaje de sombrero blanco. Quería que esto fuese un mero ejemplo. Personajes hay muchos, fuera de los competidores, obviamente, otros grandes como Lucy Steele, el patriota y antagonista Funny Valentine, sus secuaces, todos con sus propias motivaciones, bien escritos, por cierto, e integrados a la trama con mano experta. Seguro que a estas alturas te vas a estar preguntando, ¿y qué pasó con los famosos stands? Pues aquí también son un punto central de la experiencia, y a su vez también han sido reconceptualizados. Ahora la idea de stand está ligada a una suerte de despertar psíquico y emocional, pero causado por entrar en contacto con Jesucristo, o más bien con su cadáver. Podría decirse que Cristo, a pesar de ser un cuerpo, usó a los competidores como móviles, como vehículos, valiéndose de su acertada precognición divina y siendo dador de milagros que en este caso entenderíamos como stands. Los mismos también se ven sujetos a una evolución, pero en esta ocasión, más que depender de un flechazo y algo de suerte, dicha evolución recae por completo en el entendimiento del usuario sobre su propia habilidad. El ejemplo más claro es el de Johnny Joestar, quien, asistido por la clásica figura de mentor de los Zeppeli, ahora regresando con Gyro, integra poco a poco las lecciones del arte de esferas de los Zeppeli y comienza a desenvolverse en combate de manera distinta, y su dimensión psíquica, obviamente, lo acompaña. El ingenio de Araki no deja de sorprender, porque fuera del concepto de los stands, el ya mencionado arte de combate de los Zeppeli con sus misteriosas esferas de acero esmeralda es otro chispazo de creatividad. Integra el concepto matemático del ratio dorado que encontramos en los infinitos fractales y en la famosa secuencia Fibonacci, es decir, en la naturaleza, para arrojar la esfera en el ángulo y posición perfectas, dando a luz toda una variedad de resultados diferentes tras su impacto. Desde, por ejemplo, controlar el cuerpo humano con su rotación hasta dotar a la esfera de un poder destructivo muy peligroso. Este arte se vale de la imaginación del usuario y es increíblemente versátil en una infinidad de escenarios diferentes. Ahondando brevemente en el Golden Ratio, básicamente los seres vivos y el universo se ven sujetos a una regla matemática proporcional que define nuestras estructuras biológicas y su concepto es empleado en la arquitectura, el dibujo, etc. Es interesante que Araki, como dibujante justamente, haga de su entendimiento del arte un superpoder en sí mismo.
la comprensión espacial y proporcional, algo muy original de su parte. Steelball Run cuenta con un manejo muy asertivo del ritmo en su narrativa, bajando un par de cambios cuando lo cree conveniente, entregándonos respiros que se agradecen y aflojando un poco la vertiginosidad que mostró en partes anteriores. Y por otro lado, poniendo toda la carne en el asador, entregándonos momentazos con enfrentamientos muy ingeniosos y algunas referencias a escenas clásicas del cine western, como el increíble combate de tensiones, idas y vueltas entre Johnny, Jairo y Ringo Road Again. Otro de los puntos fuertes suele ser el antagonista particular de cada parte de JoJo's, otra razón por la cual creo que muchos no gustan de Stone Ocean con Pucci como su antagonista. En Steelball Run nos toca lidiar con Funny Valentine, el presidente número 23 de los Estados Unidos de América. Me encantaría hablar largo y tendido, pero prefiero dejarlo para un video con el objetivo de entrar de lleno en terreno de spoilers. Muchos de los personajes de Steelball Run, por no decir la mayoría, encarnan un tema con su leitmotiv, como Sandman siendo el avatar de la opresión y saqueo de los colonos a las tierras y la gente nativo americana. Funny Valentine es lo contrario, encarna el patriotismo, la convicción de deuda para con la patria y disposición de entregar hasta su sangre por la misma. Cuando mencioné que la carrera era una fachada, en realidad para su promotor Steven Steele no lo es, él fervientemente cree en la carrera como tal. Es el presidente quien tiene segundas intenciones y pretende hacerse con el cuerpo de Cristo para alzar a Estados Unidos como potencia única y sempiterna. Dada la religiosidad impresa en los Estados Unidos de América, es otro tema que está muy bien hilado en Steelball Run. Su stand encarna esta idea: Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, como su concepto, significa el caer tan bajo como sea necesario, obrando sucio y míseramente con tal de asegurar su cometido. Transmite su disposición a despojarse de todo, incluso de sí mismo, guiño guiño, en favor de la patria. Algo curioso es que los personajes principales como Johnny, Jairo, Diego y Valentine hallan su motivación en un pasado marcado por figuras paternas en una obra que se entreteje con el motivo de la creación abrámica. Cristo tuvo dos padres, uno adoptivo y otro respectivo a la divina concepción, Dios. Este conflicto paterno se va cociendo a fuego lento durante toda la parte 7 y al final, para bien o para mal, todos terminan rindiendo cuentas con el pasado. Se puede establecer un paralelismo entre Jairo y Jesús, guiando y sanando al cínico Johnny. Y por otra cosa que no cuento por spoilers, pero ya los que leyeron saben de qué hablo. La figura del mentor siempre estuvo presente en los Zeppeli, pero esta vez con un pequeño giro. Hay una Virgen María por ahí también, etcétera, etcétera. Hablar de JoJo's Steelball Run sin entrar en terreno de spoilers es muy complicado. Por eso decidí hacer una serie de videos de Steelball Run. La parte 7 es maravillosa. Hila muy bien sus temas, su humor, su componente semiótico a nivel de simbología, obviamente, y el acompañamiento de esta con la escena y el momento en la trama. Hay paneles que te quitan el aliento y simplemente te querés detener allí por un momento para descansar contemplando el firmamento o el verde horizonte, tal vez algún atardecer. Lo que hizo Araki va a quedar recordado para siempre, honestamente, y con un final tan redondo como es el de Steelball Run, más aún. Steelball Run es un tributo a JoJo's Bizarre Adventure y todo lo que puede llegar a ser esta franquicia. Léanla independientemente de si ya salió la adaptación animada cuando estés viendo esto en 2025, espero que un poco antes. Como siempre digo, me voy a la re mierda y... Ah, sí, también está eso de que Cristo era un JoJo's porque JoJo, hijo de Joseph. Así que legitimación bíblica.